Era uno de los primeros de Corea, apellido. ¡Es el grito de tu gente, Ariel! El burrito Ortega y el recuerdo del grito de la gente. ¿Te acostumbras a que el Monumental, con 70 lucas de gente, coree tu apellido? Y digo, si te acostumbras, después te falta eso, porque la primera vez no lo puedes creer, las primeras veces es muy lindo, después pasa todos los fines de semana y te acostumbraste, me imagino. No, yo lo disfrutaba, hinchada de River. No corea a todos. No corea a todos, digamos, ¿viste? Y conmigo es como que se identificó. Este gol no merece mi grito, merece el grito de la gente, Ariel. Merece el grito de tu gente, Ariel. Cada vez que entraba, era uno de los primeros de corear mi apellido y la verdad que era como que me daba una fuerza, me triplicaba la fuerza y las ganas de jugar, y creo que eso también es uno de los recuerdos más lindos que tengo. Pero no es que lo extraño, creo que lo disfruté mucho y les agradezco a todos los hinchas de River, porque bueno, fue algo que me marcó también, ¿no?